Gustan nos estar rodeados de obxetos fermosos, pero teñen tamén que ser funcionais. E iso é o que fan os graduados en Enseñería de Diseño Industrial e desenrolo de Producto. Nosotras estudiamos el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Yo estudio en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. un poco de todo desde asignaturas más humanísticas más de reflexión de historia del diseño hasta más lo que es ya ingeniería física máquinas poder dibujar y diseñar cosas que tuvieran pues una parte estética artística y demás y luego juntarlo con una parte más técnica más de ingeniería la asignatura más importante siempre todos los años es la de proyectos de diseño donde hacemos eh, diseñamos conceptos de de, depende del año. La parte teórica queda un poco más como que la necesitas, entonces ya la haces porque la necesitas para la práctica, pero trabajas mucho la práctica todas las semanas con entregas y demás. Es mucho de hacer maquetas, dibujar, buscarte la vida, eh, saber controlar programas, eh, pues más práctico que teórico. Diseño, sí, asignatura que está todos los años de la carrera, con cinco profesores que tiene. Y es elegir, pues, o una empresa con la que trabajar o un elemento que diseñar, pero desde el principio bocetas todo hasta tener en sí el, el producto en, en físico. Que si te gusta la parte técnica la vas a tener, si te gusta la parte creativa la vas a tener, y también hay un poco, hay un poco de todo, entonces siempre vas a encontrar algo que te guste. Siempre tenemos nuevamente experiencias con empresas que te sirve para tener un portfolio profesional al acabar la carrera. Hacemos muchos proyectos, trabajamos mucho el material y la materialidad de las cosas, no sé, yo estoy muy contento. Desde diseñar sofás, lámparas, ventiladores, lo que lo que veas, hasta que si física, que si química, que si fundamentos. Hay muchísimas posibilidades, desde el propio mundo del diseño industrial hasta poder inclinarte por el diseño gráfico o cualquier otro tipo de diseño, la verdad, sales preparado para cualquier ámbito. Diseñador gráfico, diseñador de webs diseñador eh, pues, industrial en sí, trabajar en Ikea, en SEAT, en casi cualquier mm, empresa que puedas ayudar en cualquier tipo de diseño, ahí puede trabajar. Es tan amplio que te puedes dedicar a lo, desde coches hasta mobiliario urbano, zapatillas, sombreros, lo que, lo que te apetezca y lo que más te guste. Todo lo tiene todo. Todos los profesores de aquí, prácticamente la mayoría, tienen experiencia laboral en, o sea, en alguna parte del de diseño. El director estuvo, o sea, implicado en mil proyectos, estuvo estudiando en muchos sitios, o sea, es gente bastante formada. Creo que tiene que ser constante, creativo y sobre todo tener muchas ganas. Hay muy buen rollo con los profesores, entre alumnos, entre alumnos de diferentes cursos, o sea, eh, tenemos mucha dinámica. Sí, es muy familiar, tanto el espacio como, por ejemplo, la relación con los profesores.